Bueno, acá vamos a dar 2 minutos más. Es si ya están viendo la pantalla. Sí, doctor. Hoy es un tema largo que además vamos a tocar. ¿Ustedes ya han visto algo de metaanálisis? ¿Alguien sabe qué es metaanálisis? Voy a hacer un sondeo. Entonces, por favor, ahí me contestan si conocen qué es un metaanálisis. Han leído una revisión sistemática. Sí o no, ¿no? ¿Conocen o han oído hablar sobre colaboración Cochrane? ¿Ustedes están viendo epidemiología específica, no? Sí, doctor. Bueno. Entonces, ahí ya simplemente un sí o no. Y me van contestando, por favor. Faltan bastantes. Bueno, entonces voy a empezar a grabar. Bueno, muy buenas tardes para todos los que acabaron de llegar. Hoy vamos a tocar dos temas que son cómo es la estructura de un artículo y en qué consiste la definición de revisión sistemática y qué es un metaanálisis. La información que se encuentra dentro de cualquier artículo en ciencias médicas, pues define mucho de la práctica médica. Tradicionalmente, pues consistía mucho en tradición oral y pues muchos tratamientos eran simplemente prácticas que llevaban a cabo los profesores o maestros de medicina y
que se transmitían de generación en generación. Pero pues desde que aparecieron pues tanto los libros como las revistas científicas, pues esto ha venido cambiando y pues hoy en día la medicina basada en la evidencia es una condición sine qua non para la práctica médica. Tanto así que pues tiene unas consecuencias incluso a nivel de legal la práctica médica, puesto que cuando hay cualquier demanda contra la práctica médica, la mejor defensa para cualquier médico es tener lo que se llaman guías basadas en evidencia y pues que siempre y cuando se haya hecho las intervenciones dentro de lo que se recomienda por esa evidencia, pues va a haber un respaldo para la acción del médico. Entonces, y lo contrario, es decir, si un médico no sigue esas recomendaciones y durante alguna demanda se demuestra que no siguió una recomendación basada en esa evidencia, pues tiene una chance pues muy grande de perder. Entonces, todo eso es parte de lo que hoy llamamos la medicina basada en evidencia, que es basada en la mejor información disponible. Entonces, es muy importante conocer, ya vimos en la clase pasada lo que eran las revistas y cómo se clasifican y cómo son incluidas dentro de índices bibliográficos. Por eso ustedes, pues, para sustentar mucho de la práctica médica, pues van a tener que recurrir y actualizarse por medio de artículos en revistas científicas. Ahora, y ese es un tema que hoy vamos a tratar, es con tanta cantidad de información se hace imposible para cualquier médico, pues, estar al día en todas las áreas de su ejercicio profesional. Y por esa razón, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis se han convertido en una herramienta muy importante para la práctica médica. Entonces, pues eso hay que conocer bien en qué consiste, cómo se pueden evaluar, cómo se lee un artículo clínico y cómo se interpretan sus resultados y eso, qué consecuencias tiene para la práctica médica. Pues nosotros los que trabajamos en ciencia, en ciencias médicas, en la investigación, pues publicar es una obligación porque pues ya habíamos visto desde la primera clase que la ciencia es un proceso de construcción colectiva y es a partir de ese intercambio de saberes, de diálogos, que se construye el conocimiento y bueno, ahí es donde nos ponemos de acuerdo para que aceptar un conocimiento como válido o no, a partir de esa discusión o diálogo científico. Bueno, entonces, este es de los artículos más citados y tiene que ver con un método que es utilizado por todo el mundo, que es la medición de proteínas. Ese, por ejemplo, cuando se miden proteínas en orina, en sangre. Todo lo que tenga que ver con medición de proteínas en líquidos corporales se hace utilizando este método. Y pues como es un método muy utilizado, pues todo el mundo cita este artículo, que es el de medición de proteínas con el reactivo de folinfenol. Se llama la prueba de fenol. ¿Cómo está construido un artículo científico? Entonces, en medicina, en ciencias biomédicas, se caracteriza por utilizar este tipo de estructura. Entonces, ustedes van a encontrar siempre en los artículos, excepto tal vez en Science y Nature, que tienen otra estructura,
Todos están organizados de esta manera: una introducción, luego una sección de métodos, luego los resultados y la discusión. Entonces, eso se le ha dado el nombre de la estructura INRIT por las siglas de cada una de esas secciones. Entonces, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. ¿Qué es lo que trata cada una de esas secciones? En la introducción se va a plantear cuál es el problema de investigación y se formula la hipótesis. No hay una sección específica, objetivos o una sección, sino que al final de la introducción, en un párrafo, se dice, entonces, en este artículo presentamos los resultados que responden a la siguiente pregunta de investigación. O tuvimos como objetivos llevar a cabo el siguiente trabajo, en el siguiente trabajo, pues llevar a cabo los siguientes objetivos. Luego vienen los materiales y métodos, que es cómo se diseñó el estudio, cuál es el tamaño de la muestra, cuáles son los materiales, de dónde vienen, los reactivos. Y luego viene una parte, pues los resultados. Y finalmente la discusión es la interpretación y la correlación con publicaciones previas. Entonces, esto pues en ciencias biomédicas se ha vuelto algo indispensable, pues imprescindible, que todo el mundo utiliza y está, todas las revistas médicas tienen esa estructura, a diferencia de otras disciplinas, ciencias sociales, humanas, económicas, utilizan otro tipo de organización, en ingenierías, por ejemplo. Bueno, pero nosotros acá en medicina pues usamos esta estructura. El título, ¿cómo debe ser un título? Pues un título, hay un dicho que dice que uno sabe qué trata un artículo con leer el título y casi que puede decir en qué concluyeron. Ya cuando uno con el entrenamiento leyendo el título ya sabe de qué van a hablar. Si está bien hecho. Evidentemente. No hay que hacerlo muy largo, hay que evitar abreviaturas, jergas, de evitar subtítulos. Bueno, y viene un tema que puede ser bastante complicado de manejar, que es el de la autoría. Entonces, en la autoría, pues no es que exista una regla como tal. Es casi como decir unas reglas de Carreño en ciencia, es decir, unas reglas de cortesía, como un código que en realidad pues no está escrito en ninguna parte, pero pues sí, uno puede encontrar cuando hay busca sobre cómo dar el orden de los autores, pues que le cuentan a uno que pues lo que se utiliza es primero, en este caso, la mayoría de trabajos en ciencias clínicas o ciencias biomédicas, el primer autor es el residente o el estudiante de posgrado, por ejemplo, el de maestría, el de doctorado, o en el caso de ustedes, los estudiantes de pregrado, que son los que llevan a cabo pues, toda la recolección de información, organización, análisis. Entonces, ahí ellos, el que va primero, pues normalmente es se debe designar, y ojalá desde el principio en un acta de inicio para evitar problemas posteriores, pero si es una tesis de doctorado, pues no hay duda, es el estudiante de doctorado que va en primero, y luego pues van todos aquellos que contribuyen al trabajo. En trabajos que son multicéntricos, por ejemplo, es a veces muy complicado. Generalmente coloca o al investigador principal. Pero en general los artículos que vienen de trabajos de grado, entonces vienen en primer lugar el estudiante. Luego, pues hay una regla no dicha que dice, por ejemplo, que el del segundo es quien dio la idea, pero eso a veces no es así, o bueno. Y el último, eso sí es una regla que es universal, digamos, y es que el último autor es el senior. Entonces uno cuando ya lleva muchos años en esto y pues está dirigiendo muchos trabajos, uno aparece en último lugar y es el corresponding autor o autor de correspondencia. Entonces ustedes ven ahí, por eso se colocan.
El viejito uno ya está por encima del bien y del mal. Entonces, pues nada, uno se coloca de último y dice corresponding autor, o sea, el autor para correspondencia. Entonces es el senior autor. Lo que es importante y que evita problemas, que es una recomendación que yo les doy desde ahora, es que siempre pónganse de acuerdo desde que antes de cuando se inicia un proyecto, se hace un acta de inicio donde se dice qué artículos se van a sacar y en qué orden quiénes van a aparecer. Entonces, ¿quiénes deben ir ahí en un artículo? Esas son las causas de problemas, que no hay definición previa, no acuerdo previo, o que se colocan lo que se llaman autorías de favor, simplemente para darle gusto a alguien. Ese es un problema pues, que es común y pues eso está en la actualidad pues, muy sancionado, se debe colocar al final, ya en una gran mayoría de revistas uno debe colocar los papeles de cada autor, qué hizo cada autor discriminado. Y eso pues hay varias pa papeles, ¿no? Lo que sí es importante es que todos los autores, para ser considerados como tales, deben haber participado en la concepción, diseño o análisis, cualquiera de esas partes. Entonces, si llega un profesor, propone un trabajo, luego está tutoreando, revisando, y los estudiantes son los que terminan de hacer ese diseño bajo la tutoría del docente. Y luego se hace un análisis, esos análisis siempre hay que hacerlos en conjunto y claro, a partir de eso, pues para eso está el autor senior o el profesor que es el que guía en cómo se orientar la interpretación de los datos. Siempre, lo otro, ese es el primero. El segundo criterio es que se participe en el texto, es decir, hay que revisar y tienen que dar una aceptación de lo que se escribió. Si alguien no está de acuerdo, pues eso es un problema a veces serio, porque puede no dejar salir un artículo porque no está de acuerdo con lo que se plantea allí, pero pues eso sí es, a veces, bueno, hay personalidades difíciles, complejas, por hacerse sentir, pues hacen parar todo un artículo por eso, pero en general, pues todo el mundo dice, se trabaja en colectivo y bueno, se termina por ponerse de acuerdo qué es lo que va a ir en el artículo y qué conclusiones se tiene. Y finalmente, por eso viene, todos deben haber revisado y aprobado la versión final del artículo. Esos son los criterios de Vancouver. Si ustedes se dan cuenta, ahí no está, por ejemplo, recoger datos o hacer encuestas o hacer pruebas de laboratorio. Yo les cuento, cuando estaba haciendo el doctorado en el instituto donde estaba, tenían lo que se llama, hay unos técnicos y a veces se les encargaba hacer unos ensayos de laboratorio y pues es el trabajo de ellos. O sea, el criterio de autoría tiene que ver más esto que les estoy contando, que es la contribución en el diseño, en el análisis, en la interpretación de datos. Estos son lo que se llaman los requisitos uniformes para trabajos presentados, revistas biomédicas y médicas, que son los de Vancouver, son los criterios de Vancouver, porque fue en esa ciudad donde se hizo este acuerdo. El aporte de muestras, reclutamiento de pacientes, aunque esencial para investigación, no son autoría. Y pues eso es bueno porque muchos clínicos a veces que porque ayudaron en algún reclutamiento de pacientes consideran que deben ir, pero resulta que no es suficiente ese criterio, tiene que participar en todo lo que es el proceso de construcción y elaboración desde el principio. El manuscrito siempre va con una carta en la cual se firma firman todos los autores en general o se delega al principal y en esa carta pues se dice que se ceden los derechos a la revista, ¿no? Para la publicación, por eso son las revistas por suscripción. Hay otros criterios que tienen que ver ahora con lo que se llama acceso abierto, entonces hay varias licencias en las cuales de acuerdo a
a las categorías de esas licencias, pues se pueden utilizar a partes de un artículo siempre y cuando se mencione la fuente. Eso sí es claro. Que no se use para fines comerciales. Eso es otra condición. Entonces, esos son como parte de las reglas que hay cuando se publica que los autores hacen ese tipo de cesión. Ya sea en una revista en la cual uno no paga como autor, sino que es la revista la que cobra un derecho de suscripción, pues ahí se ceden esos derechos a la revista. Y esos derechos de la revista son los mismos que le estoy diciendo, donde la revista se guarda el derecho de explotación comercial, que no se puede copiar o utilizar sin consentimiento previo de los autores, lo que está allí, y que se debe mencionar siempre donde la fuente. Entonces son como las reglas que se tienen para cuando se publica en una revista, claro, usted como lector, como usuario de esa información, pues puede, claro, está en el derecho de utilizar esa información, tiene que citarla, eso sí, decir quién, de dónde vienen esos datos, eso sí, siempre hay que hacerlo. Bueno, sigue el resumen. El resumen, hay dos maneras de hacerlo. Uno que se llama estructurado y otro que se llama narrativo. Que ese estructurado es uno que tiene secciones. Ese es más largo. El no estructurado narrativo viene de 200 palabras, no tiene secciones. Es como casi un párrafo largo en el cual se cuenta todo lo que se hizo. Pero el que más se utiliza en ciencias clínicas es uno que es estructurado, donde se coloca cuál es el objetivo del estudio, en qué sitio se hizo, cómo se seleccionaron los pacientes, cuál fue la metodología o el diseño, luego vienen los resultados, conclusiones, y ese es el resumen. Y pues, como les digo, muy raro, pues más de 250, 300 palabras. En la introducción, entonces ahí se está explicando el problema. De dónde viene, quién ha trabajado eso previamente. Y es un resumen, una síntesis de lo que hay sobre la pregunta de investigación. No es una revisión. Atención con eso. Generalmente los artículos tienen entre 1.500 y 3.000 palabras en total. Entonces, una sección de introducción no debería tener más de 500 palabras. Pues eso ya es bastante. Y se presenta el por qué se hizo el estudio, se escribe en tiempo presente. Luego, en materiales y métodos, lo que se hace es, si se utilizó cualquier reactivo, cuál es la marca, cuál es la referencia, dónde queda la ciudad de la empresa que lo produce, para que cualquier investigador en cualquier parte del mundo sepa dónde puede conseguir esos reactivos, cantidades exactas, nombres genéricos, no se deben usar los comerciales, todos los detalles sobre lo que hayan utilizado, especies animales, plantas, microorganismos, nombres científicos, características especiales, los criterios de selección. Luego en los métodos se debe presentar entonces cuáles son los protocolos o el diseño de los protocolos que se utilizaron para hacer el estudio y eso se presentan en pasado. Los resultados, ahí ya se va presentando todo lo que se hizo. Se usan gráficas, entonces la regla de oro pues, que deben seguir es siempre. Un resultado no se presenta dos veces. Por ejemplo, hacer una tabla y con ese mismo resultado hacer una gráfica de pastel. Eso no se hace. O hace la tabla o hace la gráfica de pastel. Escoja. Lo otro es que en el texto uno no vuelve a contar los datos. Uno lo que hace es decir, en la tabla 1 se muestran las características de la población estudiada. Ya, hasta ahí.
Los resultados en realidad son organización de qué fue lo que se obtuvo en gráficas, figuras, tablas. Ya la discusión, no, hay una tendencia a que usted presenta resultados y va dando la discusión. No. Es muy importante separarlo y ya la mayoría de revistas lo tienen así. Hay algunas antes mezclaban esas secciones, pero en realidad eso ya está en desuso y siempre se separa los resultados de la discusión. Las únicas que hay excepciones, Nature y Science, que ellos tienen otra de esos, como leer un artículo sin secciones. Pero cuando uno ve los textos de ahí, básicamente siguen esto que estamos diciendo. Entonces, un primer párrafo hace la introducción, luego dice cómo lo hicieron, aunque en realidad no, en Science y Nature no hacen muchas materiales y métodos, sino que refieren a publicaciones previas o hacen un material suplementario, o ponen en letra chiquita al final. Entonces, ahí no gastan mucho en lo que es materiales y métodos. Pero en la mayoría de las revistas, eso hay que detallarlo. Y entonces la discusión sí va aparte. La discusión ahí usted tiene que es comparar lo que hizo con lo que encontró, pues lo que hizo con lo que y lo que encontró con lo que hicieron otros autores en otras poblaciones, con otra metodología, o si no se ha hecho nada previo, o hasta dónde se sabía, contrastar, eso se llama contrastar, usted contrasta lo que encontró con lo que se sabía y saca conclusiones, así es como se hace la. Entonces usted coge cada resultado y empieza a discutirlo. Bueno, en la primera parte encontramos que los pacientes luego de tenían o que la muestra tenía un sesgo de casos más severos o lo que sea. Entonces ahí es donde se discute lo que se hizo y se señalan excepciones cuando no se correlaciona o que queda. Al final uno dice, bueno, quedan varias preguntas por resolver, hacia el futuro sería importante trabajar en tal tema. Y bueno, hay que hacer un agradecimiento. Ahí va todo lo que es quienes dieron financiamiento. La referencia, entonces eso lo vimos en la clase pasada, entonces va el nombre, el año, el orden, si va, los autores, entonces si están todos o los tres primeros y luego et al. Hay que abreviar los títulos de las revistas. Bueno, entonces vamos a ver acá, esas, bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada, cómo está organizada la referencia. Título del artículo, luego las abreviaturas del nombre de la revista. Y voy a hablarles un poquito porque pues ustedes van a seguramente tener que hacer presentación de casos que pueden irse a publicaciones. Hay revistas que están especializadas en eso. Por ejemplo, la revista de la nuestra, de la Asociación de Infectología, de la cual soy editor, pues tenemos una sección de presentación de casos. ¿Qué características deben tener? Pues claro, tienen que ser casos que sea, presenten algún interés, ya sea porque es inusual. Ya no se usa, que antes se usaba mucho hacer revisión de literatura. Pues uno menciona en la discusión que cuántos casos previos hubo similares, pero es más corto, la discusión de casos es más corto, la presentación de casos. Siempre tener en cuenta el derecho a la privacidad, tener la autorización de la familia o del paciente, y se debe omitir todo detalle que permita identificarlo. Hay que garantizar el anonimato del paciente. Hay una revista que se llama así, Journal Medical Case Report, está ahí en todas las áreas. ¿Qué es lo que buscan? Ustedes ven ahí, generalmente los casos se deben referir a efectos colaterales o inusuales o interacciones de medicamentos, presentaciones inusuales de una enfermedad, nuevas asociaciones o variaciones en casos clínicos, diagnóstico, manejo de nuevas enfermedades, una asociación inesperada entre enfermedad y síntomas, un
un evento inesperado cuando se está tratando un paciente o observaciones que hacen, que dan shed new light, o sea, dan nueva luz sobre patogénesis. Por ejemplo, en New England Journal of Medicine, que es la más importante, les mostraba en medicina clínica, unos colombianos reportaron el caso de un cáncer de una tenia en el paciente. Es decir, que la tenia le pasó el cáncer al paciente y el cáncer era células de la tenia cancerígena. Entonces, eso pues, es muy interesante pues, desde el punto de vista de cómo el cáncer pues, se convierte en algo, en este caso, un invasor extraño que viene de un agente diferente, ¿no? Y pues bueno, eso da algunas luces también de lo que pasa a nivel de respuesta inmune, lo hicieron. Bueno, en fin, es un ejemplo. Generalmente se les da esta estructura, título, resumen, introducción, presentación del caso, la discusión, conclusiones, a veces hay perspectiva del paciente, lista de abreviaturas, consentimiento, intereses, conflictos de interés, contribuciones de los autores, reconocimientos, referencias, ilustraciones. Eso es lo que van. Se debe incluir la información de edad, sexo, ocupación, etnicidad, peso, talla, historia médica, historia familiar, si es mujer el número de embarazos, si fuma, si toma alcohol, medicamentos. Entonces, es como una lista de cosas que se resumen en la historia. Entonces, síntomas que se presentan, los signos, pruebas diagnósticas que se hicieron, diagnóstico, tratamientos, intervenciones y el desenlace. Muy importante eso. Bueno, entonces esas son las presentaciones de caso. Hay algo que hay que decirles que para publicar estudios clínicos deben estar registrados. Hay una base de datos de registro de ensayos clínicos. Aquí en Colombia hay que registrar todos los ensayos clínicos. Entonces, eso lo van a pedir cuando uno va a publicar los resultados de cualquier estudio. Bueno, esto es cuando uno hace una presentación en PowerPoint en una conferencia. Entonces, les voy a dar algunas recomendaciones. Entonces, do and don'ts, o sea, haga y no haga. Entonces, evitar todo lo que sea argot, mucho sinónimo, usar analogías de cuadros cuando sea posible, al dar una charla, haga preguntas a su cliente, haga contacto con los ojos y a veces repetir ayuda a hacer entender el mensaje que se está pasando, cómo hacer el énfasis. Eso es de evitar el argot. Esto es comunicación en los medios, como por ejemplo en prensa, radio, televisión. Entonces, son recomendaciones de cómo tratar a los medios cuando se da una información. Bueno, entonces yo creo que voy a pasar esto. Creo que lo más importante es. Ah, bueno, entonces para hacer presentación en PowerPoint, entonces hay algunas recomendaciones de, primero, escribir en párrafos, una idea por párrafo, hacer frases y. Eso es cuántas diapositivas. Entonces, cuando ustedes van a presentar su trabajo, yo les doy esas reglas. No pueden pasar de una diapositiva por minuto. O sea, que si ustedes tienen 15 minutos, ¿cuántas diapositivas máximo? 15. Entonces, una regla general y al inicio, pues, se da una tabla de contenidos. Estos son los tipos de letras, Times New Roman o Century School Book. Y nunca usar Courier o Helvética. Y el tamaño siempre es mayor de 11. En realidad la que más se usa es Arial, por ejemplo. ¿Y cuándo se usa itálicas? Yo les dije cuando se están utilizando nombres en lengua extranjera. Y algo muy importante, dejar respirar el texto. No hagan esto.
¿Qué es eso? Es como la copialina de ustedes. Leen ahí en la diapositiva lo que van a decir. Eso no se trata. Bueno, esto es de un póster cuando vayan a un congreso a presentar un caso clínico. Entonces, usar tratar de ser muy uniforme, limitar citaciones, pueden incluir el contacto de ustedes al final. Y ahora se usa mucho imprimir en pequeñito el póster para entregarlo a quien está interesado. Y pues sobre todo ser muy, muy sobrio y muy claro y no llenar tanto texto los póster. Cuando lleguen allá, pues hay que estar uno atento con las preguntas y explicar lo que se hizo. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar. Eso era una visión rápida general de qué era un artículo científico, cómo está estructurado, cuáles son los diferentes tipos de presentación de resultados. Y ahora vamos a entrar en este tema se ha vuelto muy importante y que ustedes deben conocer. No sé si. Déjame ver si voy a mirar aquí cómo dio los resultados del sondeo. No sé, no sé si ya están mirando en los resultados. ¿Les llegó o no? ¿Sí les llegó resultados del sondeo o no? A mí no, doctor. A mí tampoco me deja Bueno, voy a averiguar qué pasó, pero bueno, acá no. Doctor, me aparecieron tres preguntas, pero todas aparecían no answer. ¿Pero qué? Aparecieron ¿Cómo? como, pues que no Sin tenía respuesta. respuesta, no answer. Pues la primera pregunta, que si conocía un metaanálisis, me aparecía que no answer. Ay. Sí. No, es que era un porcentaje el porcentaje de las personas que habían oído del metaanálisis. Bueno, si no, entonces colocan ahí en el chat quiénes han oído del metaanálisis, me ponen sí o no. Ah, yo miro cuántos han oído de esto. En este momento hay 30. Si quieren, me escriben ahí en el chat para yo tener una idea. Bueno, entonces si han oído ahí, hasta ahora yo veo que todos los que me han escrito ahí apenas van 6. 4, 5, 6, 7, 8. Van 8. 9, 10, 11, 12. Bueno, entonces, bueno, y sobre la Cochrane. Escríbanme ahí cuántos han. Entonces, pues en la revisión sistemática es una revisión. Ah, bueno, ya, esa sí no han oído. Bueno, entonces aquí vemos la diferencia, creo que habíamos hablado antes de la diferencia entre revisión narrativa y sistemática. Entonces la sistemática uno tiene que decir cómo se hace la búsqueda, las bases de datos. Básicamente hay tres bases de datos que se deben buscar, que son Web of Science, PubMed y Scopus. Esas son las tres bases donde uno hace el...
Y luego, pues aquí les voy a explicar, por eso vamos a ver el origen de la colaboración Cochrane. Y vamos a hablar un poquito de los sesgos y los métodos estadísticos y cuál es la declaración quórum, que es una lista de chequeo para saber si está completo el metaanálisis. Pues vamos a ver lo del metaanálisis, las aplicaciones, cómo se estructura la población, metaanálisis cualitativo, cuantitativo y las implicaciones. Entonces, la primera vez que se utilizó fue en 1976. Y bueno, es que cuando uno hace una pregunta de investigación, vea todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven, por ejemplo, ustedes pasan a, primero se hacen la hipótesis, que es la hipótesis alternativa, hipótesis nula, se rechaza la alternativa. Y luego hay que poner a prueba esa hipótesis. ¿Cómo se pone a prueba? Pues por eso se hacen mediciones y luego se mira si hubo efecto, ¿no?, de la intervención o de lo que uno está analizando, cuál es el efecto. Y ver si hay diferencias entre aquellos que estuvieron sometidos a la intervención o al factor de riesgo, en el caso de factores de riesgo epidemiológico. Entonces ahí pone a prueba con estadísticas. Entonces, recordar, hay paramétricas, no paramétricas. Y uno define también un nivel de significación. Y el intervalo de confianza. Entonces, ¿quién me dice qué es un intervalo de confianza? Nadie. ¿Se han oído? Ah, sondeo. ¿Quiénes conocen? Escriban ahí a ver. ¿Cuántos conocen? ¿Quién conoce qué es un intervalo de confianza? Diga que no, pues, para yo contarles por qué. Escríbanme ahí, intervalo de confianza. Escríbanme eso, listo. Entonces, de una vez, para que lo guarden y para siempre, es el grado de incertidumbre que uno tiene cuando hace una medición. Esa medición en términos estadísticos uno la puede decir, yo estoy seguro en un 95 o 99%. Cuando yo digo 95%, ustedes tienen que recordar la curva de Gauss, que es la curva de normalidad, ya vamos a ver la campanita. Y entonces ahí digamos que lo que yo voy a poner a prueba, yo estoy seguro en 95% que es en ese rango que se encuentran los resultados, un grado de incertidumbre. Entonces, por eso es que uno prefiere, en lugar de promedios o medias, cuando ustedes van y miran un resultado, en lugar de mirar una media, un promedio, miren los intervalos de confianza, porque es el grado donde varía ese resultado. Es mejor intervalos de confianza que pruebas P, por ejemplo. Hay un artículo sobre eso. Siempre que uno hace medición está sometido a un sesgo o error. Y ese error puede ser aleatorio o sistemático. Es el aleatorio, usted en una población puede encontrar una probabilidad de un fenómeno que es debido al azar. Entonces, si usted hace un buen tamaño de muestra, pues eso va a reducir muchísimo la probabilidad de encontrar ese efecto que puede ser explicado simplemente por el azar. Mientras que si usted hace una mala selección, por ejemplo, usted para ir a mirar la frecuencia de hemorragia posparto, si se va al hospital de tercer nivel, pues lo más probable es que va a encontrar que es mucha. Pero si usted hace el estudio en un nivel primario, pues ¿qué pasa? Va a ser muy poca porque todas las remiten al hospital de tercer nivel. Entonces, si uno quiere tener siempre la pregunta de investigación, tiene que incluir dónde, cuándo, quién, sobre qué yo quiero hacer esa medición, evaluación. Y si yo selecciono mal una población, pues voy a tener una información que es sesgada. Solamente voy a ver por donde yo estoy, el tubito por donde estoy mirando, pero se le está perdiendo el resto.
Entonces, esos son siempre los problemas que uno tiene y por eso es la necesidad de hacer pruebas estadísticas. Para saber si eso que, ¿qué es la prueba estadística? Una manera de evaluar cuál es la probabilidad que esos resultados puedan ser explicados por el azar. Entonces, siempre tengan cuando les pregunten, ¿qué es lo que yo hago con una prueba estadística? Saber cuál es la probabilidad de que ese resultado me lo pueda dar, tirar la moneda al aire. Entonces, ¿qué pasa? Si uno hace un estudio y si la tamaño de muestra fue muy pequeño, uno puede llegar a esto, que es, en el caso, por ejemplo, si yo tengo una hipótesis de que existe cierto efecto de tomar drogas con los accidentes de tránsito, por decir algo, fumar cannabis y tener accidentes de tránsito. Si yo hago el estudio y resulta que el tamaño de muestra fue muy pequeño, entonces puede que yo no llegue, me dice, no, ahí no se observa ningún efecto del cannabis. Porque lo hice en un tamaño de muestra en 10 personas, de pronto es muy poquito. Entonces, eso es lo que me da a rechazar la hipótesis. Entonces, ahí vamos a tener un error de rechazar una hipótesis cuando era verdadera. Y lo contrario, yo puedo decir que no hay efecto. Pero resulta que sí lo hay. Bueno, ese es el error tipo 2, ¿no? El falso negativo. Pero el otro es lo que uno siempre está buscando, el error tipo 1, que es el falso positivo. Que es decir que sí es culpable y resulta que no lo era. Entonces, ese es el error tipo 1. La hipótesis fue rechazada cuando en realidad era verdadera. Y lo contrario es no rechazar esa hipótesis cuando sí era verdadera. Entonces, esos dos son los tipos de error. El uno, uno lo corrige con el tamaño de la muestra. Si uno tiene un tamaño de muestra suficiente, va a poder observar, por ejemplo, fenómenos que no son muy frecuentes y poder encontrar que sí hay un efecto. El otro error es si uno hace una muestra sesgada, que hay un error sistemático en la selección de los casos. Entonces yo puedo llegar a decir, no, eso sí es un falso positivo, pero pues me estoy equivocando porque yo hice una selección sesgada. Entonces, ahí hay, la manera de controlar todos estos errores es teniendo una potencia estadística, es decir, el tamaño de la muestra es suficiente. Y segundo, evitando los errores sistemáticos, haciendo, por eso es tan importante la aleatorización. Yo no sé si ustedes han oído lo de el estándar de oro en cualquier ensayo clínico se llama RCT, Randomized Controlled Trial, ensayo controlado aleatorio, donde todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados para hacer una intervención o no. Si uno no hace eso, pues tiene posibilidad de hacer un error tipo 2 o un error tipo 1, un falso positivo. Cualquiera de las dos puede ser posible. Entonces, siempre aleatorizar para evitar el fenómeno placebo, que ese es un problema muy serio que se puede tener durante un ensayo clínico. Esto que les quiero mostrar es lo que vamos a ver en los metaanálisis, toda la información que se va recogiendo en una revisión sistemática se va a presentar en este tipo de diagramas que llaman diagrama de bosque. Aquí no va a entrar en detalles de qué significan, sino es más bien que ustedes conozcan qué se presenta allí. Pero ya vamos a discutir en detalle eso. Entonces, aquí ustedes ven, aquí que se resume. Cada uno de estos es un estudio. Los estimados que generalmente en los estudios de casos y controles se mide por 1R. Entonces, aquí, por ejemplo, pues vamos a ver. Ustedes ya vieron que es 1R,
razón de probabilidades, razón de momios, ¿sí? Con varios nombres. El os ratio aquí, entonces, cuando está por encima de 1, quiere decir que lo que yo estoy evaluando me está aumentando el riesgo, me está aumentando la probabilidad de que aparezca un fenómeno. Cuando está por debajo de 1, lo reduce. ¿Por qué yo les digo que un intervalo de confianza es mejor? Miren ustedes, aquí ustedes ven intervalo a 95%, entonces está el más bajo, está por encima de 1 y llega hasta 1,48. En cambio, ustedes ven acá, si ustedes ven ¿cuánto es el tamaño de la muestra acá? Acá fueron 655, que fue los que se le hizo, no sé, un tratamiento o cualquier cosa. Y aquí estos son los controles, 6.500. O sea que ustedes que están grandes. Vean este estudio. ¿Cuánto? Miren la diferencia, este es de 29,70. ¿Cuál es el que tiene los intervalos de confianza más amplios? Este. O sea, ahí hay total incertidumbre. Entonces, usted le puede presentar un 0,4, pero miren que en realidad eso puede subir incluso por encima de 1. Entonces, ahí no sabemos nada. ¿Cuál es el problema de este estudio? Es un error de tamaño de muestra. Entonces estamos rechazando la hipótesis cuando no hay efecto o su efecto protector, cuando en realidad puede ser lo contrario. ¿Sí ven? ¿Y qué pasa con este? Vean, este también está muy chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Miren los intervalos de confianza. Entonces, ¿uno cómo representa? Esto es la media, lo que la gente va y mira ya. Cuando no sabe de estadística, pero ustedes sí van a saber, ustedes saben de interpretación, ustedes no van a mirar la media, ustedes van a mirar los intervalos. A partir de hoy para siempre, como estuvieron conmigo y no me hagan quedar mal, se van y miran intervalos de confianza. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo va a hacer uno inferencias con esta semejante incertidumbre? Esa es la razón por la cual uno necesita tamaños de muestra buenos, para estar bien seguro. Mire que ahí uno está seguro que sí aumenta el efecto. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra está bueno. Aquí vemos, pues ya, miren que no hay una muestra tan grande como esta y ahí queda un grado de incertidumbre. Vean que baja, el intervalo de confianza está entre 0,8 y 1,4. Yo no sé si me están siguiendo hasta ahí. Esto está muy. Vean este, por ejemplo, este es el promedio. Y este es el intervalo inferior. Miren eso. Está bien por debajo, pero por acá sube. O sea que ambos estudios están midiendo lo mismo, pero dan un resultado. Si uno mira, este baja y este aumenta 6 veces casi. Entonces, 5,9, que está por acá. Pero ¿cuál de los dos tiene razón? Ninguno. No sabemos. Porque hay incertidumbre. Nunca miren los promedios. Nunca miren esto. Miren esto. Y miren si cruzó o no. Entonces ya vamos a ver de dónde viene el Cochrane, pero lo que yo les quería mostrar es cómo se organiza y se presentan esos datos en esto, un diagrama de bosque para cada estudio. Al final, este diamantico, que ya vamos a ver cómo se calcula, eso es lo que se llama el OR ponderado. Entonces aquí, pues bueno, queda una incertidumbre. Pero pues aquí estamos asumiendo que todos los estudios están diseñados de la misma manera y podemos comparar. Y bueno, entonces les voy a contar la historia ahora sí de Cochrane. Entonces, Cochrane es una colaboración, se le puso Cochrane, nombre de un epidemiólogo. Tiene esta imagen, pero esta imagen tiene un significado muy importante. Pues acá dicen que las dos C que ustedes ven ahí es de colaboración global. Pero yo lo que les quiero mostrar es esto. Entonces ya vimos que era un diagrama de bosque, es un diagrama de bosque. Pues más sencillo. No nos está mostrando datos. ¿Qué sea? Ustedes ven ahí. A ver, yo le pregunto a ver si me están. Sofía. Hola, Sofía. Sofía, ¿te Hola, está? doctor, ¿cómo estás? Sí, me escucho. Sofía. Dígame, usted ve ahí puntico. Usted sí me siguió acá en la anterior. ¿Esto qué es? Este es el punto medio, ¿sí o no? El OR, el estimado acá. Sí. Usted ve, pregunta, ¿usted ve eso ahí? No. ¿Sí o no? No. No es cierto que no. Muy bien.
Bueno, gracias, Sofía. A ver, Juliana, ¿qué cree que son estas barritas así? ¿Qué serán? Con lo que ya les acabé de ver, ¿qué cree que es? Juliana Andrea Calderón. Doctor, serían como resultados de diferentes estudios, sería como que cada uno maneja como su intervalo y los que se acerquen como a ¿Cómo que la... fue? Espera, perdona, es que no dijiste rápido. Sí, listo. Son, cada uno de estos es como un estudio, muy bien. ¿Y qué serían qué? Pues si se vieran como los punticos como de la medida de la que hablaba, serían los que se acerquen como más a él, serían más confiables. Vamos a ver. Halmed. Halmed Adeshini. ¿Sí están diciendo Sí, bien el doctor. nombre? Sí, señor. Hola, Ahmed. ¿Hamel? ¿Cómo se dice? Que no me... Jamel Adichie. Ahmed. Bueno, Ahmed. Dime, ahí para ti la compañera está diciendo si sí, son varios estudios. ¿Te parece que dijo bien que era cada uno de estos? Vale. Sí, doctor. Pues sí, creo. ¿Qué crees? ¿Qué es esto? ¿Qué hay entre este y este? A ver, ¿esto qué será? Esta línea. O sea, esa línea sería como la línea de referencia, ¿cierto? Entonces, esas otras líneas que están horizontales serían como qué tanto se acercan o qué tanto se alejan a esa línea de referencia, pues, que se tiene, que se... Bueno, a ver un compañero por acá que diga Johnny Alexander Walteros. ¿Qué es esta línea? Jamel dijo que era referencia. ¿Ustedes ya vieron eso en la terminología específica, no? El OR. Johnny. ¿Sí vieron eso o todavía no lo han visto? No lo vimos. Johnny, Alexander Walteros. Bueno, entonces, Claudia Tacán, Claudia, dígame, a ver, ¿esto qué es? ¿Qué se le ocurre que es? Esta línea ahí. No, doctor, yo también creo que es lo mismo que dice Jamel, una línea de referencia. ¿Quién más? Alejandro A. ¿Algo para añadir o no? Todo el mundo entiende qué es esa línea de referencia. Doctor, yo creo que es el promedio de todos los estudios. No, doctor, yo creo que es diamante. el estudio de referencia. Santiago. No, ¿qué valor tiene esta línea de referencia? Nulo. 17. ¿Quién? ¿Quién habló por ahí? La línea de referencia sería como nulo y dependiendo como de, por decirlo así, como la confianza que se tenga, hacia la derecha sería más confiable, hacia la izquierda menos confiable, algo así, No, doctor, ¿no? no, Julián. No, no, sí, es que por eso toca aclarar aquí. Yuri, ayude. ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto le pone? No, doctor, la verdad, no sé. A ver, Sara, Betancourt. No, doctor, yo tampoco sé. Sebastián, ¿alguien quiere decir? Ayuden a los compañeros. A ver, ustedes acá que ven, 0,79, ¿sí o no? Venga, a ver, Sebastián García. ¿Sí ven? Este es 0,79. Señor. Este es 1,10. Sebastián, 1,17. Entre 0,79 y 1,17, esta línea 1, ¿cuánto corresponderá? ¿Cuánto se te ocurre? Uy, doctor, yo no sabría decirle la verdad. El cálculo, el tanteo. Uno.
¡Eso! ¡Bravo! ¿Quién habló ahí? Se ganó el... ¿Quién habló? Yo, doctor, Sara. Sara, hola Sara. Sí, señora, vea, este es el 1. Entonces, ¿qué pasa cuando el OR está por encima de 1? Es poco confiable. No, aquí no estamos hablando, la confiabilidad es, pues, la incertidumbre es como que está por ejemplo, en esta, la confiabilidad, la intervalo de confianza. Yo estoy seguro a 95% que Coriel encontró que este factor me aumentaba, qué sé yo, entre 0,7 y 45. Si está por debajo de 1, es lo que llama un factor protector. Entonces, por decir algo, entonces vamos a hacer el ejemplo con esto. Entonces, yo lo que quería aquí era como que se ubiquen. Entonces, les voy a decir, vamos a empezar acá entre todos. Luisa, Quiseno, este estudio, ¿cómo te parece? Este cuadrito acá son los intervalos de confianza 95% de este estudio. Si esto es 1 y hacia acá es protector y hacia acá aumenta, entonces, ¿te gustaría saber qué fue lo que evaluaron acá? ¿Saben qué es tener acá? ¿En dónde, doctor? Es que no le estoy viendo como el cursor. Sí, ya voy a... Vea, este, ¿qué le dice? Léeme ahí. Evaluó los resultados de trabajos que utilizaron corticosteroides durante el parto para reducir mortalidad neonatal. Eso, muy bien. Entonces, como yo quiero que ustedes no usen nada de los promedios que sacan en los estudios, sino los intervalos de confianza, yo te acabé de decir que acá es 1. Lo que esté a este lado me aumenta. Entonces, a las mamás que les pusieron corticosteroides en este estudio, ¿qué hizo? Acá, o sea, por encima de 1, aumenta el número de niños muertos. Y por debajo de 1, los protege. En este estudio, ¿qué hizo el esteroide? ¿Aumentó o redujo la muerte? Redujo la muerte. Muy bien, Kevin. Excelente. Ahora vamos para el siguiente. ¿Quién quiere hacer el siguiente? El siguiente es María José. María José Clavijo. Este estudio, dime. ¿Que este estudio protegió o aumentó el riesgo? Protegió porque hay más hacia el lado de... Porque hay más. No, María José, no me la has pillado. A ver, el compañero Juan Santiago, ¿qué le faltó decir a... esto es lo que estoy tratando de que me... ¿Quién fue el que llamé? Juan Santiago, no, Juan Santiago, ¿es que se llama? Juan Santiago. Pues porque redujo menor a 1, doctor. Pero ¿estás seguro? Porque acá hay un pedacito que está por encima y acá hay un pedazote que está por debajo. ¿Protege o aumenta? Pues, doctor, ¿con qué se queda? ¿A lo que se te pareció, por ejemplo? No sé. ¿Cómo te da para qué? ¿Para qué más? Pues que protege, ¿no, doctor? Bueno, ¿alguien que no esté de acuerdo? Doctor, no sería que no protege. Sí. Doctor, ¡no sabemos! Eso es lo que estoy tratando de venderles, de que es que el intervalo de confianza ahí me cruza por encima de 1 en el intervalo superior y está por acá. Aquí, con este estudio, este, ya estamos todos de acuerdo, aquí no hay problema. Estoy seguro a 95% que aquí los esteroides me bajaron la mortalidad. Y aquí no sabemos. Y en esta, a ver, vamos con la siguiente. Alejandro, a ver, ¿qué me falta por aquí?
Kevin ya me ha hablado. Laura Daniela Zúñiga. Este, ¿con qué te quedas? ¿Cómo que pasó qué? Laura Daniela. Se fue Laura Daniela a tomar el algo. Laura Marcela. Doctor. ¿Qué más, Laura? ¿Cómo estás? Bien, gracias, doctor. ¿Y usted? ¿Con qué se queda acá? ¿Protege? Yo me quedo con que protege, doctor. ¿Y qué pasa ahí? ¿Con qué tocó aquí? ¿Cómo? Pues es que alcanza a tocar como la línea del 1, pero podría ser no confundir. Pero nada, no sabemos tampoco porque nos tocó la línea del 1. Ah, bueno, doctor. Quedémonos ahí. María Paula, María Paula, ¿qué, cómo lo, qué concluyes? Doctor, yo creo que tampoco se sabe. Exacto, aquí tampoco sabemos, como que, como, sí y no, no sabemos, ese es el intervalo de confianza, total incertidumbre, ¿por qué? Porque nos, tanto tiene para abajo como para arriba, ¿sí ven? Y vamos, ¿quién me falta por aquí que hable? Paula Prada, esta de acá. No se sabe, doctor. No se sabe. Excelente. Ahora sí, ya la pillé. Bueno. Santiago. Santiago. ¿Es confiable, doctor? Es confiable. Uno dice, el intervalo, estoy confiado 95% de que tiene efecto protector. Sin necesidad yo de mirar valores ni nada. ¿Sí o no? Bueno, y Santiago, sigue con ¿este qué? Incertidumbre, no se sabe. Incertidumbre total, listo, muy bien. Ahora ya estamos listos para lo siguiente, ahora sí Kevin, que se quería ir con el rombo de una vez. Kevin, me puso ahí, no puede hablar, no tiene micrófono, necesito que hable. Doctor. Sí, Kevin. Dime, ¿cuántos estudios nos dan una certidumbre a 95% de efecto protector? Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudios. No, doctor. De esos 7 estudios, ¿cuántos me dan seguridad de efecto protector? No, doctor. Dos de, imagínense, de 7 estudios. ¿Y sí. cuántos me dicen que tiene, aumenta el riesgo? No, no. Pues no. ¿Cuántos? No está. Eso. Y entonces, ¿cuántos tienen incertidumbre? No sabemos si protege o aumenta. 5, doctor. Que muchos. ¿Cómo se? Ahora sí, mira qué estábamos mirando allá. ¿Qué pasa cuando los estudios tienen tamaños de muestra pequeños? Es más difícil tener un resultado confiable. Exacto. ¿Y qué tal si en lugar de hacer pequeños estudios, hacemos un super estudio? Pero como eso ya, y ya están publicados, miremos si esos estudios se pueden comparar. Entonces, ¿qué les puedo contar? Que sí se pueden comparar, que utilizaron las mismas definiciones de caso, utilizaron las mismas dosis de corticosteroides, los aplicaron en el mismo momento, los criterios de selección de embarazadas fueron iguales, podemos comparar resultados. Y ahora sí, Kevin, este rombito es el resumen, y ese rombito me cruza el 1. No, doctor. ¿Qué quiere decir? Que el resultado final es ¿qué? ¿Que dar esteroides? Y es protector para la... Exacto. Y con seguridad a 95% de que sí. Porque si ustedes se fijaron en el anterior, ese rombito cruzaba. Entonces no sabíamos. Vean, ¿sí ven el rombito? Cruza por acá. Quedamos en pailas, muchachos, de ahí. 0,8 a 1,5. Como que más para allá, pero nada. No sabemos. Incertidumbre. Ese es el intervalo. Por eso les digo, no miren. Y miren que ahí no les ponen las medias de los OR del estudio, sino el intervalo. Eso es lo que a uno le permite tomar decisiones. Eso
ha salvado millones de niños en todo el mundo, porque eso es el estándar de tratamiento ahora. No es un efecto como decir qué brutos que todos los niños se... pero salva muchas vidas. Entonces, por esa razón se volvió tan importante este estudio. Porque si se hubiera tomado y se quedaban discutiendo, es que mi estudio es mejor, no es que mi estudio no tiene potencia muy poquita, pero vea que este no sirve para nada, quédese, nada, ponga tranquilo todo el mundo, hagamos un meta-análisis, miremos la conclusión, conclusión sí sirve. Que el problema era que había muchos estudios con tamaño de muestra pequeño y no permitían ver el efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso de ahí surge la colaboración Cochrane, que es donde se hacen y se registran revisiones sistemáticas. Y es como cualquier proyecto de investigación, se hace la pregunta, se desarrolla el protocolo y bueno, vamos a ver aquí. Entonces, esa revisión no es como coger una y decir, bla, 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 es que los corticosteroides sirven para la... No, es... primero, ¿cuántos estudios existen? Están todos los estudios, porque es que uno puede tener sesgos durante la revisión. Entonces, hay una cosa que se llama los sesgos de publicación, y es porque se tiende a publicar aquello que da un resultado positivo. Entonces, a veces la revisión sistemática más completa va y busca artículos o sí, resultados de trabajos no publicados también. Entonces uno le escribe a autores, hace búsquedas en bibliotecas. Eso sí, hay que hacer un análisis crítico de toda esa información. Hacer una revisión sistemática no siempre termina en un metaanálisis. ¿Por qué? Porque es posible que en la revisión sistemática no haya suficiente número de estudios para llegar a hacer el metaanálisis cuantitativo. Entonces, pues una regla ahí gruesa es que tiene que haber por lo menos 3 estudios que puedan compararse para poder hacer un metaanálisis cuantitativo. Pero uno siempre hace la revisión sistemática de un tema y una conclusión de una revisión sistemática es que no hay estudios sobre el tema o bien que hayan estudiado bien el tema de investigación, sino que no, nadie se ha puesto a hacer bien una pregunta de investigación para evaluar un efecto de un tratamiento o de una intervención, lo que quiera. Entonces, metaanálisis tiene que ser sistemática, hay que hacer una valoración, una síntesis y agregación estadística. Esto pues sea pues, exponencial. Y como ven, pues es muy importante en medicina porque permite llegar a conclusiones cuando existen muchos estudios con datos contradictorios como los que vimos. Y entonces aquí hay ejemplos. El riesgo cardiovascular con los antiinflamatorios no esteroideo, la ingesta de vitamina C que reduce el riesgo de colon. Entonces hay una pregunta, uno lo resume, preguntas pico, que son la población, la intervención, el desenlace, o sea, que hay grupo comparador y desenlace, esa es la sigla de pico. Y esa pregunta pico son estas. Entonces, por ejemplo, la población, aquí habría que la población con cáncer de mama, la intervención sería dar unos esteroides anticonceptivos orales, el grupo control pues, tiene que ser con personas que no tomen anticonceptivos orales y ver cuál de ellos aparece el cáncer. Entonces, ese es el tipo de preguntas, uno tiene que definir el desenlace cuál es, cáncer de mama, o sea, y tiene que definir muy bien cómo define el cáncer de mama, si es con biopsia, con qué criterios. Y los estudios para ser comparables tienen que tener los mismos criterios diagnósticos. Ustedes se dan cuenta que hay que tener primero que todo una pregunta de investigación muy bien definida para hacer un metaanálisis. Eso nos permite hacer permite tener la visión de todo lo que se ha hecho como acabamos de hacer. Ustedes se dieron cuenta, habían 7 estudios de esos. 5 no concluían y 2 sí concluían, pero entonces faltaba era potencia estadística para encontrar un efecto, para evitar el error beta, pues, de rechazar una hipótesis de algo que sí existía.
Bueno, aquí también permite detectar sesgos y factores de confusión. Por eso los metaanálisis, pues hay que hacer un análisis crítico y son muy importantes para eso, para hacer una evaluación crítica de lo que se ha hecho, de las publicaciones. Bueno, entonces aquí hay ejemplos de revisiones y de metaanálisis. Entonces, lo primero es definir la fuente de información, criterios de búsqueda, criterios de inclusión. Entonces, les decía, fuentes de información, PubMed, Web of Science, Scopus. Criterios de búsqueda, ¿cuáles son los términos con los cuales se va a buscar? Si usted no selecciona bien el término, no encuentra la información. Eso es clave. Criterios de inclusión, si va a escoger un rango determinado de años, si va a escoger una lengua de publicación, es un problema. Entonces, entonces, todo eso hay que describirlo bien para saber si la revisión sistemática fue bien hecha o no. Luego viene el metaanálisis cualitativo, que es la validez de estudios primarios, es el análisis crítico de esos resultados, si estuvo bien hecho los criterios de inclusión, los análisis, la definición de caso. Y luego se viene a hacer la combinación estadística. Y esto que es muy importante, la heterogeneidad. De nada nos sirve tener dos estudios que en uno define el cáncer de mama con no sé qué técnica molecular y la otra con una biopsia con aguja, por decir algo. Entonces, ahí yo no puedo porque pueden estarse perdiendo muchos casos cuando se usa solo una aguja a hacerlo con de pronto un método que es mucho más sensible. Entonces, tienen que ser estudios que se puedan comparar. Análisis de sensibilidad, hay unos métodos para eso que tanto logran detectar el fenómeno. Y si hubo sesgo de publicación, que era algo que les estaba diciendo, y hay un método estadístico para eso. Bueno, vamos a aquí a mirar. La búsqueda de información, les decía, son la base de cualquier metaanálisis, revisión sistemática es Scopus, Web of Science y PubMed. Pero también les decía, para tratar de abarcar mayor información, se hace la búsqueda de literatura gris. ¿La literatura gris cuál es? Son las no publicadas, por ejemplo, los resúmenes de congresos, que les estaba hablando la vez pasada, que eso no se considera una publicación. Ahora, a veces hay tanta información que, bueno, entonces uno incluye, pero uno dice qué es lo que incluye y se sabe dónde se buscó. Se usan artículos publicados o artículos solo originales, eso es lo que se define. ¿Cómo evalúa uno el sesgo de publicación? Entonces hay un método estadístico y ahí le permite ahí uno identificar si lo único que hay son muchos estudios positivos. Pero lo otro muy importante es la calidad de los estudios. Entonces hay que analizar estudio por estudio cómo fue hecho. Bueno, entonces ahí están cómo se busca, buscan bases de datos, pues ya les dije, Scopus, Web of Science, PubMed. También hay algo que se llama la búsqueda en bolo de nieve o en racimo, que es usted llega y toma un artículo y busca en las referencias de ese artículo si hay artículos que no estaban dentro de los que usted encontró con los términos que utilizó. Entonces, así muchas veces uno encuentra artículos que no había encontrado originalmente. Eso se llama, o por referencias cruzadas. Entonces, uno va buscando y en ese otro va y busca otro y a veces así encuentra uno muchas cosas que no encontró con las bases de datos. Siempre tienen que ser dos evaluadores a ciegos que evalúan la calidad y se lleva a cabo un instrumento. Yo les puedo ofrecer una plantilla de hoja de evidencia donde se resumen, por ejemplo, los resultados de esos estudios con ORs. Hay que definir periodo de inclusión, el idioma de publicación, las palabras claves. Entonces, pues uno puede hacer metaanálisis ya sea de efecto de medicamentos, de una técnica quirúrgica, de pruebas diagnósticas también. Se pueden hacer metaanálisis de cohortes, de casos y controles transversales.
pero siempre hay que hacer evaluación de heterogeneidad. Entonces, esa es la pregunta básica con el análisis de heterogeneidad. ¿Podemos combinar? Entonces, el diseño, cómo se recogió la información, si los sujetos tuvieron la misma exposición, el mismo efecto, modificadores de asociación, si son comparables las poblaciones. Primer metaanálisis es cualitativo y es allí donde evaluamos la calidad del estudio. Entonces, ahí, eso es lo que les digo, tienen que ser con dos evaluadores, son los que definen si entran o no en el metaanálisis. Usted al final, pues se va a quedar con un grupo de estudios que cumplen los criterios, que no son heterogéneos, y ese es el que le permite a uno hacer lo que quiere al final, que todo el mundo quiere hacer, que es ese diamante, el diamante más buscado en el metaanálisis, es llegar a esto, a esa ponderación. Entonces, eso sí lo hace una programa estadístico, lo he reponderado. Hay dos métodos, el inverso de varianza, el método de Mantenhans. Tampoco es que sea, uno lo puede hacer a mano, pues tampoco es que sea el logaritmo de los OR multiplicado por el logaritmo de esas OR. Acá, pues, la sumatoria del inverso de la varianza multiplicado por el logaritmo del OR y este producto multiplicado por el logaritmo de OR dividido entre este mismo valor. Eso le permite a uno sacar un OR ponderado. Entonces, aquí vemos, estos sí son ya estudios de... Ustedes ven acá, este es el 1, siempre esa barrita va a ser 1, y acá ya sea, o que es el efecto que aumenta, o el efecto que reduce. A veces uno quiere evaluar que reduce o que aumenta sobrevida, por ejemplo, o que reduce mortalidad. Está buscando por acá. Entonces, ustedes ven este diamantico, no cruza el 1, o sea que un efecto protector, y esto es también. Y hay una técnica, pues, aquí este es el otro, el OR de Mantel-Hansen, que es la sumatoria, y basado en esto, esta tablita que es la tabla de contingencia, que es el estetoscopio de los epidemiólogos. Entonces, usted tiene acá enfermos, no enfermos, expuestos, no expuestos. Entonces, acá está lo que llamamos la casilla A, la casilla B, la casilla C, la D. De ahí sale todo. Entonces, aquí ustedes ven la fórmula. Entonces, la sumatoria de A multiplicado por los D, o sea, la sumatoria de S multiplicado por D sobre N, el total de la población, dividido entre la sumatoria de los B por C dividido N. Entonces, esa es la manera de calcular un R en matemáticas. Son dos fórmulas matemáticas diferentes. Entonces, acá ustedes ven que todo es total incertidumbre, no se sabe. Y este ponderado de acá, ya más chiquito los intervalos de confianza, pero pues quedó tocando uno, ya que nos quedamos, ¿sí? A ver, pailas. Este es un ejemplo de que esos estudios, todos tenían incertidumbre entre protege y aumenta riesgo, protege, aumenta riesgo, protege. Al final, al sumar todas las poblaciones, porque las poblaciones eran como chiquitas, pero al final resultó ser protector. ¿Cuánto es el nivel de protección máximo? ¿Cómo calcula uno eso? Entonces, acá está el 1, usted le resta a 0.89. Quiere decir que esto, el riesgo de relativa muerte tras cirugía radical por cáncer de colon, ¿qué quiere decir? Que hacer cirugía radical por cáncer de colon protege contra la mortalidad. Si usted hace el OR ponderado 1 menos 0.73, ¿le da cuánto? Que protege en 27%. Pero, si usted ve, estoy seguro a 95% de que hacer cirugía de un cáncer de colon protege entre un 40% y 1 menos 0.89 me da 11%. O sea que puede que proteja en reducir la mortalidad en 11% o hasta un 40%. ¿Sí ven que es mejor hablar en intervalos de confianza? Porque si usted dice esto, es un promedio ahí. Pero para saber interpretar es mucho mejor, siempre usen intervalos de confianza, porque le dice un rango de la incertidumbre de lo que tenemos. Entonces, ojalá adquieran ese hábito.
Y para evaluar el sesgo de publicación se hace el funnel plot. Entonces, el funnel plot le permite a uno saber si hay o no sesgo de publicación. Si están todos aquí alrededor, en X distantes, no hay sesgo de publicación, pero si usted ve que están por encima, hay sesgo de publicación. Es una manera, pues, de saber si hubo o no el sesgo de publicación. Entonces, y pues el metaanálisis pues, le permite a uno, pues ya, ya vieron la importancia. Y la declaración por es una manera de ver si el metaanálisis estuvo bien hecho o no. Se le da un puntaje. La calidad de los metaanálisis. Ahí está. Este es ya un resumen de todo esto que hemos hablado. Y bueno. Bueno, muchachos, entonces yo vamos a dejar a ver qué algunas preguntas que ustedes tengan. Como que les cambió, les voy a hacer el yo no sé qué hacer con los sondeos que no me quedan. Pero bueno, esto les cambió en algo lo que por el diamante. ¿Les cambió conceptos que tenían hasta ahora? Escríbanme ahí en el chat si sí o no. ¿Les aportó un nuevo concepto o no? Los intervalos de confianza, por lo menos, digo yo. Bueno, yo con eso, pues, si eso fue así, pues, quedo contento, pues hasta ahí me han contestado algunos. Ojalá todos me respondieran para saber que están así, ya sí, también tengo un control. O sea, si tienen alguna pregunta, evidentemente, pues esto no es suficiente con uno dar una explicación, hay que hacer ejercicios y espero pues que a medida que vayamos haciendo los talleres, pues tengamos la oportunidad de hacer ejercicios de análisis, porque cuando hagan la pregunta de investigación, pues van a tener que hacer una revisión de literatura y podemos hacer ahí un trabajo de análisis con ustedes. Bueno, entonces, si no hay preguntas, me dicen, no hay más preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿El doctor de un metaanálisis puede ser parte de su, pues como de las participantes, como por ejemplo si es de diagnosticar, no sé, alguna enfermedad, un autor puede ser parte como de ese grupo de personas que se estudia? No, pero no entiendo. A ver, no sé si lo que estás preguntando es si un investigador puede participar en un ensayo o en un estudio. No. No, porque si uno como investigador, por ejemplo, nosotros que vamos a hacer el estudio de solidaridad de evaluación de vacunas de COVID, yo, si yo soy el coordinador, yo no puedo participar. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy donde el doctor Gregorio Sánchez, que él tiene un estudio, y entonces yo participo en él, y él es el investigador. Cuando yo haga el de solidaridad, el doctor Gregorio Sánchez sí puede venir a mi estudio. Bueno, ese es un ejemplo. Pero no sé si cuando tú preguntas de metaanálisis, no sé si lo que quieres decir es que si uno hizo un estudio, lo publicó y luego hace un metaanálisis de los estudios, sí, uno lo puede hacer y compararlo con otros. No sé si era por ahí tu pregunta. Sí, doctor, era eso. Gracias. Por la última parte. Es decir, que si uno puede hacer metaanálisis, incluyendo estudios que uno hizo. Sí, doctor. Sí, claro. Entonces, hay muchos autores que trabajan en el tema y ellos mismos hacen el metaanálisis. Lo que pasa es que, claro, hay que explicar muy bien. No, un metaanálisis se ha vuelto muy importante y para ustedes es muy accesible porque es revisión de literatura. Yo digo, en las residencias, todo residente debería hacer un metaanálisis para entender que lo que está haciendo en su práctica, cómo ponerla a evaluación de lo que está haciendo, si es suficiente evidencia de lo que está haciendo, si es lo que se debe hacer. Entonces, muy interesante. Ustedes se van a dar cuenta. Espero que en el futuro muchos de ustedes hagan metaanálisis, se den cuenta cómo eso les cambia también una visión de lo que es, de cómo se hace la investigación y, bueno, cómo interpretar resultados, sobre todo. Entonces, bueno.
No sé. ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Sí. Qué pena. Lo Juan que Camilo. Pasa es que, pues la vez pasada que estamos organizando unos grupos, pues hubo varios compañeros que tenían como la materia para homologarla. Sí. Entonces, pues varios que estamos como descuadrados sin grupo, entonces no sé si podría enviar el link o algo, o para saber cómo organizarnos. El link es, ¿qué quieres decir? No sé, es... Es que había como un link, creo, de Google Drive, donde poníamos los grupos, algo así, entonces no, no sé si es ya. ¿A dónde se los envío? Pues no sé, lo que pasa es que... ¿cuántos quedaron, entre otros? Yo tengo solicitudes, yo creo que son como de 8, me enviaron. Voy a contarles acá cuántos habían. Yo no sé las... A ver, tengo uno, dos, tres... Pues no sé, si los de los que están haciendo homologación, pues voy a leerlos. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más los que estuvieron conmigo el semestre pasado, Johan, Daniel, y ¿quién más está? Alejandra, aprendió está acá. Creo que son tres. Johan está ahí, sí, Johan. Sí, doctor, éramos Dani, Aleja y yo. Eso, por eso son tres, o sea que en total serían 11. 11 que van a hacer homologación. ¿Y ustedes son cuántos en el grupo, Juan Camilo? ¿Resten? La verdad no sé, no tengo bien la cuenta. Yo tengo una lista acá. Porque es decir, yo lo que les dije es que se organizan pues entre ustedes, porque pues muy bueno tener afinidades, intereses. Y pues sí, es. No sí, sé. Doctor, me dijeron que. Eso, entonces si son 41 menos 11, quedan 30. 30. O sea que podemos hacer sin 6 grupos de 5. Ya, pero entonces, eso por eso no sé. Pues si yo les puedo dejar un link y se anota. ¿A dónde se los mando? Yo abro un Excel con la lista de ustedes, de los que están. Y ustedes hacen los grupos, se anotan ahí, no sé. No sé cómo quieren que... Serían 6 grupos de 5. Eso sí, mínimo 5. Sí. Yo sé que Sofía ya tenía un proyecto que por ahí me lo mandó. Yo le dije que sí. ¿Cuántos son con tu grupo, Sofía? Doctor, éramos 2 y su merced me dijo que agregara otros 2. No, otros 3. Listo. O sea, hágale propaganda a su proyecto. ¿Ah? No, listo, doctor, entonces ya estamos los 5. Hagan de propaganda, no sé, los que tengan alguna idea, díganme, ¿quién quiere conmigo? Y acepto los primeros. Porque, sí, es entre, pues normalmente serían entre ustedes, ¿no? Doctor, acabé, o sea, como que no sé si el representante arregló los grupos, entonces aparecí en el último grupo con Melissa Rojas y Kevin Valdés, no sé si ellos de pronto están en otro grupo o no. Ya sería que ellos me confirmen. Y creo que hay otra compañera sin grupo, María Paula. Uh-huh. Bueno, haríamos un grupo de 4. Bueno. No, pero si son 30,
y mínimo de interés. Sí, no, no, yo estoy hablando también con Carol, que pues ella tenía un problema familiar, entonces no pudo estar en clase hoy, pero creo que ella también estaba sin grupo, entonces pues ahí quedaríamos los cinco. Ah, sí, entonces, ¿las anoto en el link o qué? Sí, si quieres, yo ya te escribo por WhatsApp igual para que cuadren. Ah, listo. No, entonces ya quedó cuadrado, doctor, gracias. Sí. Sí, señor. De todos modos, pues, si les interesa que les coloquen la, ¿cómo hacemos? En un drive, de todos modos, muy bueno que una vez tengan se anoten allí. Estoy mirando acá. Bueno, entonces yo con mucho gusto les pongo ahí el link y se anotan, me escriben ahí quiénes serían. Sí. Por favor, ¿sí? Sí. Pero lo importante es que todos tengan acceso y se puedan anotar. Entonces, la próxima clase... Ah, vea, ya lo vi, listo. Sí, no es el entonces, chat. Sí. Entonces, vamos a hacer una cosa. En la próxima clase ya verificamos que todos estén. Y de una vez vamos a hacer la división de los dos, o sea, con la... Profesora Mónica, ¿quiénes serían? O sea, que yo tomaría tres grupos y la profesora Mónica tres. Y eso nos permite como tener más tiempo también con ustedes, ¿no? Para trabajar cada proyecto. Entonces, nos vemos entonces la otra semana y ahí verificamos. Y ojalá para la próxima semana pues tengan por lo menos un tema o si no lo definimos. Entonces, ¿les parece así? Doctor, ¿cuándo empezaríamos sí. la reunión? Las reuniones así como tal del proyecto con cada uno, ya sea con usted o con... Sí, las programamos, sí. Ya programamos. Hay una... Yo la semana próxima entonces les... Hago la presentación de cómo, qué es lo que debe tener el proyecto, pues para todos. Y ya sí, programamos las reuniones con nosotros en este horario, los seis grupos. Que yo creo que si son 2 horas, sería media hora cada uno. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, Sofía. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la otra semana. Chao. Gracias. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor.